Tierra TV es presentado por Cooperativa Colonias Unidas, Cooperativa Chortitzer, cooperativas asociadas a FECOPROD. Bienvenidos a Tierra TV, gracias por sintonizar nuestro programa. Ustedes saben que ponemos énfasis en todo lo que tiene que ver con producción en el Paraguay y nunca me canso de decir esto. Cada día uno se lleva una sorpresa respecto a cosas que producimos y que muy pocos conocen. Y me incluyo porque hace algunos días, mirando estadísticas de producción, de exportación, me llevé una gran sorpresa cuando veo que se cultiva chía en el Paraguay en una cantidad absolutamente asombrosa. Y acabo de llevarme una sorpresa conversando con el doctor Marcelo Demp, el expresidente del grupo Alquimia, que trabaja este rubro. Doctor Demp, gracias por venir al programa, muy amable. Gracias por el espacio. Bueno, primero, ¿qué es el grupo Alquimia? El grupo Alquimia es un grupo de empresas que está situado en lugares estratégicos de cultivo. Tenemos producción en San Pedro, en la zona de Concepción, en el Chaco, donde plantamos diferentes productos alternativos a los commodities. Uh-huh. Siempre buscando productos con altos valores nutricionales y altos costos. Es decir, siempre buscando nichos de mercado de los denominados specialties. Uh-huh. También tenemos sucursales en lugares de Bolivia, donde se realizan productos que solamente crecen en el altiplano boliviano o en la zona de Córdoba, de Argentina, Salta. Y somos hoy en día un grupo también en la parte comercial, situados en Estados Unidos y otros países, como punta de lanza para la parte de la venta final, ¿no? Uh-huh. Bueno, háblenos de la chía. ¿De qué se trata? ¿Qué es? La chía es un superfood, es un superalimento, es un antioxidante. Tiene el porcentaje más alto de omega 3, 6 y 9 en el mundo. No existe un producto natural que tenga esa concentración de omegas. Antes se creía que el salmón era lo que más tenía omega, por eso el alto costo del salmón. Hoy en día la chía lo supera 100 veces en sus porcentajes. Así que bueno, ahí empieza el consumo masivo a nivel mundial de la chía. Y Alquimia decide importar la semilla de chía por primera vez del país que la originó, que es México, hace 7 años atrás. Nosotros somos los pioneros en Paraguay. Antes de eso, la chía no se conocía en el Paraguay. No se conocía en Paraguay. Uh-huh. Ya se sembraba en Bolivia, ya se sembraba en Argentina y obviamente en México y también en Australia, ya se hacía. Que son los países hoy en día productores, exportadores de chía. Uh-huh. Bueno, y en cuanto a la extensión, ¿qué cantidad de hectáreas? ¿Cuántos productores están involucrados en este cultivo? Es muy difícil calcular porque en el 2000, bueno, hasta el 2013 lo veníamos haciendo a nivel nacional con pequeños productores. Nosotros manejamos más de 15 productos entre sésamo, poroto, maní, hierbas y otros productos que trajimos y fuimos incursionando, que es muy importante para la rotación de los cultivos del pequeño productor. Pero en el 2014 la soja empieza el declive internacional en precios y ahí es donde los productores sojeros deciden buscar una alternativa y se lanzan a plantar chía. Ahí surge una sobreproducción, tanto en Paraguay, en Argentina y en Bolivia, porque la situación de los commodities era la misma en los tres países, obviamente, porque el precio se rige por la bolsa de Chicago. Entonces se lanzan a plantar chía. Ahí surge una sobreproducción, que solo en Paraguay se plantaron 80.000 hectáreas, en Paraguay nomás. Y si sumamos Argentina, Bolivia y Paraguay, superaron las 250.000 hectáreas. Cuando el mercado mundial no estaba preparado para el consumo de semejante producción. Encima fue un año que el clima estuvo acompañando y con rendimientos muy altos. Esa sobreproducción de chía hizo que en el 2014 los precios empiecen a bajar. Internacionalmente, en ese momento, los precios estaban entre 5 a 7 dólares por kilo. Por kilo. Por kilo. Imagínense, son 5.000 a 7.000 dólares la tonelada. Supera, pero 10 a 1 o más, a los productos, digamos, masivos como la soja, el maíz. Te diré que entre 15 y 20 veces más. Ajá. Superaba.
y ahí empiezan a bajar en forma muy brusca los precios y se establecieron hace como un año y medio en valores de 2.000 a 3.000 dólares más o menos en lo que es un producto convencional. Ajá. Esto significa que cuando se hace la relación costo de producción, margen de beneficio, ¿cómo trabaja en el caso de la chía? Lo que pasa es que hay que diferenciar muy bien. Hay dos clases de productores. Está el productor, llamémoslo ex sojero, que planta la chía en forma extensiva, masiva. Bueno, aprovechando toda su maquinaria. Tiene que aprovechar todas sus maquinarias y su sistema es utilizar agroquímicos. Ese producto tiene un precio muy diferencial a un producto realizado por un pequeño productor que realiza los trabajos en forma artesanal, todo manualmente, en donde no utiliza agroquímicos, en donde tiene que realizar un montón de cuidados. Ese producto tiene un precio diferenciado, que generalmente a la hora de vender y los que tengan dicho mercado pueden tener una diferencia tal vez de $1,000 la tonelada. Y aquí en el Paraguay, ¿qué es lo que prima? ¿El cultivo extensivo, mecanizado, empresarial o el pequeño productor? Bueno, Alquimia se especializa más que nada en el pequeño productor. Nosotros trabajamos bastante por el tema social, trabajamos inclusive en el Consejo de la Extrema Pobreza, combatiendo la extrema pobreza con el ministro José Molinas. O sea, siempre estamos en proyectos y tenemos cientos de familias certificadas como orgánicas por certificadoras del exterior de Europa. O sea, desde el día 1, desde el año 95 que la empresa está, hemos trabajado con el pequeño productor. Nos gusta el esquema, funciona y a los clientes nuestros también. Así que nosotros apuntamos a lo orgánico. También hacemos convencional, pero en un porcentaje minoritario. La competencia paraguaya se especializa más en lo convencional. Ajá. Así que ahí estamos. Claro, pero no entra en la órbita de ustedes. El productor sojero que se dedica, digamos, como alternativa a la chía, tiene sus canales de comercialización y le vende a empresas de la competencia o son productores que hasta eran productores y hoy en día dicen, bueno, voy a lanzarme a exportar. Así que son productores exportadores también hoy en día y venden a mercados menos exigentes con precios diferenciados. Nosotros también les compramos a este tipo de productores, pero en un volumen minoritario. Pero me gustaría saber la diferencia, el margen de beneficio, es decir, entre costo de producción y colocación en el mercado para el pequeño. Un productor orgánico, pequeño, que trabaja con nosotros bajo contrato, que ya le aseguramos la compra inclusive antes de la siembra, que es totalmente un sistema no tradicional, porque normalmente los productores, hablemos de los commodities, siembran y luego tienen que ver cuánto está en el momento de la cosecha, el precio de mercado y venden en base a eso. Nosotros no, nosotros le aseguramos antes de que siembre el productor, ya le estamos asegurando el precio de venta. Entonces el productor antes de sembrar ya sabe a cuánto está vendiendo. Nosotros generalmente estamos pagando a un productor orgánico bajo contrato $1,500 la tonelada por un producto en bruto sucio. Bien, estamos con el doctor Marcelo Dem, presidente del Grupo Alquimia, hablando de este sorprendente o esta sorprendente irrupción de la chía en el mercado paraguayo y, por supuesto, en la exportación. Volvemos enseguida, no se vayan. Yerba mate Colón, 100% fresca y natural. Estamos de vuelta en Tierra TV, gracias por continuar sintonizando nuestro programa. Hoy tenemos la visita del doctor Marcelo Dem, presidente del Grupo Alquimia, hablando de la chía y de esta característica que tiene este producto, de que si está en manos del pequeño productor que lo hace de una manera artesanal, sin agroquímicos, cotiza mucho mejor su producto. ¿Qué tamaño promedio tienen las fincas que se dedican dentro del esquema de ustedes al cultivo de la chía? Un pequeño productor tradicional que normalmente tienen 10 hectáreas, de las cuales productivas realmente son 4 o 5, generalmente entre 2 a 3 hectáreas estarían sembrando chía todos los años para nosotros en la temporada de la chía, que es una temporada de invierno, en donde generalmente el productor no tiene muchas alternativas de cultivo. Eso también lo hace un producto interesante. ¿Y la productividad? ¿Cuánto se puede sacar de una hectárea?
es realmente muy difícil estimar eso. Normalmente en un año donde el clima te acompaña puede estar entre 800 a 1000 kilos por hectárea. En este año en particular, todos sabemos los problemas de clima, del fenómeno primero del Niño, luego el fenómeno de la Niña, hizo que prácticamente las cosechas queden prácticamente con porcentajes muy bajos de los esperados. Un 10, 15% de lo que se esperaba es lo que se terminó cosechando. Que a diferencia de otros cultivos, hay muchos altibajos, ¿verdad? Influye mucho el clima, como naturalmente en todos los cultivos, pero en este caso más. La chía realmente es un producto muy noble, no necesita ni mucho frío, ni mucho calor, ni mucha agua. Pero en este caso particular, que no llovió durante muchos meses, durante todo el periodo, la chía lo que hizo fue que no pudo crecer en el tamaño que tendría que haber crecido, entonces terminó largando las espigas, que son las vainas donde están las semillas, conteniendo las semillas, en una altura muy pequeña, en donde hizo que no pueda tener el crecimiento debido, entonces tiene una producción muy baja, ¿no? Siendo una producción que se desarrolla en fincas de pequeña extensión, la pregunta sería, ¿y el riego, y habiendo tanto margen de ganancia aparentemente, no se justifica el riego, digamos, para este caso? Sí, solo que los pequeños productores, de por sí que les cuesta sobrevivir en una situación normal, imagínense que no tienen los fondos para realizar riego. No. Los grandes productores, ex sojero, por así llamarlos, los que tengan riego, obviamente salieron beneficiados en una coyuntura como la de este año que no llovió. Normalmente, con lo poco que llueve en esta temporada, la chía basta y sobra con un clima normal. Uh-huh. Lo que pasa es que este año fue un clima totalmente atípico. Ajá. Hay sistemas de riego que estarían al alcance, solamente que necesitarían una línea de financiación que les permita solventar esto a largo plazo, ¿no? Cosa que no sé si el sector aguanta. No creo que el sector aguante, igualmente no creo que la chía lo necesite. Uh-huh. Repito, este es un año nunca visto, atípico. Muy atípico. Claro. La chía está hace 7 años en Paraguay. Uh-huh. Y es la primera vez que tiene rendimientos tan bajos. Uh-huh. Así que si nos guiamos como los precedentes de los años anteriores, veníamos con rendimientos muy óptimos, uh-huh, como el que cité también en el 2014, que hubo una sobreproducción en la cual superó inclusive a la producción habitual que hay de sésamo, siendo que el sésamo ya es un producto mucho más estancado en este país, ¿no? ¿Hay mucha diferencia entre la productividad y los costos y los beneficios entre el sésamo y la chía? Son prácticamente iguales y el manejo del producto es muy parecido. Es muy parecido y generalmente el productor que hace sésamo hace chía. Y lo interesante que le sirve para la rotación del cultivo porque son en temporadas diferentes. Ah, son alternativos, ¿no? Generalmente, ya. El productor que siembra sésamo lo siembra en septiembre-octubre, lo cosecha en febrero-marzo. Cuando cosechó el sésamo, en ese mismo lugar siembra la chía, que la siembra en marzo, en abril, y la cosecha en julio-agosto. Uh-huh. O sea que logra la rotación del cultivo y se encajan perfectamente en la misma tierra, con el mismo productor y en una temporada totalmente distinta que puede hacer la rotación. ¿No pasa, por ejemplo, como en la cadena de la soja, que un cultivo, digamos, repone lo que otro saca, por ejemplo, entre caña de azúcar, entre soja, maíz, girasol, canola? Hay esa interacción, ¿no? Totalmente. La tierra absorbe los nutrientes que el otro le hizo perder. Entonces, uh-huh, eso hace que Alquimia haga tantos productos. Nosotros manejamos más de 15 productos y justamente estamos en constante movimiento en la rotación. Uh-huh. Si hizo sésamo chía, el año siguiente hacemos que haga sésamo o poroto o maní y, uh-huh, chía y otros productos que hace que pueda devolverle a la tierra lo que perdió. Ya. Enseguida vamos a dedicarnos a ese punto porque es precisamente esa ingeniería, digamos, de cultivos lo que hace que un productor pueda enfrentar los vaivenes del mercado con mucha mayor fortaleza, ¿verdad? Pero antes de eso, me gustaría que nos dijera, ¿en qué se usa la chía? ¿Qué usos tiene, tanto de un consumo directo, industriales, cómo? La chía se usa como en retails, en bolsitas, en los supermercados, en Europa, en Asia o en Estados Unidos, en donde las personas que consumen yogur, leche, las compran como si fuese un cereal. Ajá. Y se mezcla con agua, se mezcla con la leche, con un yogur y se consume como cualquier cereal de avena, pero con otros valores nutricionales muy superior a la avena, ¿no? Uh-huh. También se consume en forma de aceite, que nosotros también tenemos un sector del grupo Alquimia que hace el aceite. Pues en la industria aceitera del... Hacemos aceite extra virgen como si fuese un aceite de oliva. Ajá. Pero es aceite de chía, que es para las ensaladas o para cocinar. También un sector sirve para la parte cosmética.
y también hacemos harinas y molidas. ¿Cuál sería la diferencia entre una harina de chía y una molida de chía? Es la textura, que de repente la harina puede servir para la parte de panificados y prepizzas, y la molida tiene una textura un poco más blanda que sirve para las barritas de los cereales. Hay barritas de cereales hechas de molida de chía que se consume en todo el mundo. ¿Y localmente hay mercado, digamos, para eso? ¿La gente ya lo adoptó? Porque yo honestamente lo desconozco. Paraguay hay pocos lugares en donde se pueden consumir productos saludables. Empecemos por ahí. No hay muchos, habrá 3 o 4 que todos conocemos, y cada vez es un mercado que está creciendo. Esto está apuntado a las personas que se quieren cuidar, a las personas que quieren consumir productos saludables, orgánicos, con altos valores nutricionales. Es un producto costoso que no está apuntado a toda la sociedad. Claro. Apunta a las personas que quieren consumir este tipo de productos, y también para las personas que se van a los gimnasios, que quieren consumir cápsulas de omega, que en todas las farmacias venden, y como suplementos nutricionales para los que se cuidan. Así que está apuntado a ese sector. Ya. Estamos con el doctor Marcelo Dem, presidente del Grupo Alquimia. Enseguida vamos a abordar con él otros aspectos de otros rubros, otros, diríamos, productos naturales que también son impulsados por este grupo. Volvemos enseguida después de la pausa. No se vayan. Retornamos en Tierra TV, gracias por continuar en la sintonía del programa. Hoy nos estamos dedicando a la chía, un producto que es de reciente introducción al Paraguay. Nos estaba diciendo el doctor Demp que no es de consumo masivo, es un producto en precio relativamente alto, pero con unos valores nutricionales excepcionales. Antes de ir a otro de los rubros que ustedes están impulsando, el tipo de cultivo, el tipo de, digamos, de cosecha, es decir, ¿cómo se cosecha la chía en las pequeñas fincas? En las grandes de los ojeros ya sabemos que lo han de hacer con trilladoras, ¿verdad? Correcto. Pero en las fincas familiares, ¿cómo es? Es como el sésamo. El pequeño productor lo cosecha con el machete, tiene que esperar que se seque. Con la diferencia que el sésamo, cuando se seca con el sol, en el caso del sésamo se abren las cápsulas y ya la dan vuelta y se caen las semillas de las vainas. En el caso de la chía, tienen que hacerle un pequeño trillaje manualmente con alguna maquinita. Pero se tiene que secar al sol, cortar con el machete. Trabaja toda la familia. Toda la familia, qué bueno. Como en el caso del sésamo, el sésamo, por ejemplo, que tiene mercado asegurado en Japón, ha habido problemas con los envíos porque han encontrado residuos de ciertos plaguicidas y eso los ha directamente han hecho rebotar cargamentos enteros. ¿También es tan delicado el tema para la chía? Sí, es tan igual de delicado. En el caso del sésamo, esto ya viene pasando hace varios años. Paraguay está perdiendo un mercado con Japón. Japón cada vez está empezando a comprar el sésamo en otros orígenes donde no compraba, justamente por los agroquímicos y las contaminaciones cruzadas, en donde el pequeño productor de repente ni le aplica ningún producto, pero lo recibe del aire, de derivas, y eso hace que los japoneses tienen un límite de tolerancia muy bajo y unos niveles de detección altísimos. Entonces eso hace que en varias miles de toneladas hayan contenedores que reboten. Claro. Bueno, háblenos de un producto que es de uso familiar bastante extendido, que es la manzanilla, el famoso té de manzanilla que a veces se le da a los bebés y todo eso. ¿Cómo está ese rubro aquí? Es un producto que incursionamos hace 2 años. Este año se hizo con el Consejo de la Extrema Pobreza para combatirla. Estamos haciéndolo con casi 400 familias de pequeños productores, en donde se le dio asistencia de semilla que importamos, capacitación técnica, se abrió un fideicomiso privado para el financiamiento a los productores y el productor está recibiendo un muy buen precio, hay buenos rendimientos, hay una expectativa de siembra con el conjunto con el gobierno, porque es un acuerdo público-privado en donde se van a hacer arriba de 2.000, 3.000 hectáreas de manzanilla para el año que viene. ¿Ustedes pueden lograr esa, digamos, a ver cómo le llamaríamos, planificación? Es decir, este año conviene que hagamos, digamos, sésamo y chía, el año que viene podemos hacer... ¿Se logra que el productor entre en esa lógica de mercado y de planificación?
Sí se logra, porque nosotros generalmente cuando hacemos este tipo de productos, en todos los casos de los productos que estamos hablando, nosotros ya le aseguramos la compra al productor, no solamente asegurándole la compra por contrato, sino en precio, que eso no es normal. No. Porque normalmente es sembrar, cosechar y luego veremos a qué nivel de precio está el mercado. No, nosotros ya antes de sembrar ya tenemos toda la producción vendida. Entonces sabemos a cuánto la vendemos, en base a eso sabemos cuánto comprar. Entonces si luego el precio sube o baje, nosotros ya la tenemos cerrado de antemano. Lo que usted dijo del tema de la contaminación, no intención, es decir, no por el uso del producto, sino por lo que reciben de los cultivos masivos, me lleva a preguntarme, a preguntarle a usted también, ¿cuándo se va a realizar lo que en otros países se hace, verdad? Límites, fronteras para los cultivos mecanizados a gran escala, con pulverizaciones muy frecuentes y con productos muy agresivos, y reservar estos, para estos cultivos de pequeñas fincas, sitios en donde no haya posibilidad de que se filtren los grandes, las grandes fumigaciones, ¿verdad? Es muy difícil. Esa zona que usted está denominando se llama zona buffer, en donde tiene que haber una barrera, en donde por más que haya una deriva pueda atajar o una distancia promedio en la cual no pueda contaminar. Eso es muy complicado en este país porque el gobierno no interviene en los controles y vienen extranjeros con fondos de afuera y compran miles de hectáreas y te siembran commodities en zonas de pequeños productores. Justamente todos los días leemos en el diario que hay pequeñas familias enfermas o que la piel les contaminó. O sea, están mezclados por todo el país. No hay un control y eso tiene que venir de parte del gobierno. Es claro, muy difícil poder atajar eso. Porque fíjese que el esquema que usted ha descrito en este programa es una de las respuestas en la lucha contra la pobreza, porque lo que siempre ha habido con el pequeño productor campesino es el problema de mercado. Él sabe producir, a lo mejor lo puede perfeccionar, pero sabe producir, tiene la tierra, pero le falta el mercado. Es decir, a la hora de colocar en el mercado, tiene los problemas que ya conocemos. En este caso está el mercado asegurado. El mercado asegurado. Y eso es muy importante. No solamente le aseguramos el mercado, sino que le aseguramos toda la producción que le salga de la cantidad de hectáreas que haya sembrado. Si un productor que sembró 4 hectáreas está bajo contrato, que todos los kilos que le produzca esas 4 hectáreas las tiene vendidas a X precio. Y a eso le sumas que le damos asistencia técnica, le damos asistencia en semillas. Tenemos una farmacia las 24 horas en las zonas productivas, es decir, el productor está enfermo, necesita un remedio, va, saca el remedio, y tenemos un sistema de distribución de víveres básicos en donde el productor no necesita cosechar, no necesita tener un producto cosechado para vendernos, para comprar víveres básicos. Claro. Nosotros durante todo el periodo zafral se lo distribuimos. Eso fortalece la relación entre la empresa y el productor. Sin duda. Lo cual demuestra que con organización y utilizando los procedimientos y métodos y planificación apropiada, la lucha contra la pobreza no es un imposible. Hay que trabajar entre todos, pero se puede. Se puede. Hay cambios. Doctor Demp, muchísimas gracias por venir al programa. Le agradezco mucho. Gracias a ustedes por el espacio. El doctor Marcelo Demp, presidente del Grupo Alquimia, con nosotros en Tierra TV. Ponemos punto final al programa y nos despedimos para decirles que la próxima edición estará aquí en este mismo espacio, como siempre. Hasta entonces. Tierra TV fue presentado por Cooperativa Colonias Unidas, Cooperativa Chortitzer, cooperativas asociadas a FECOPROD. Fue una realización de Alicante.